Bienvenidos a Canal 7 y CDX 140, Radio Zorrilla de San Martín, un nuevo programa de descubrir electoral. En esta tercera etapa, recibiéndolos aquí como siempre, es un placer. Semana con mucha información, con muchas noticias, pero también hay que destacar, y queremos ya decirlo de pique, que va generando dudas la elección interna. Sobre todo nos preguntan en la radio o también hasta en la calle nos abordan sobre algunos detalles de cómo se realiza esta elección, que tendrá aparte una modificación en cuanto a cómo se van a ir recibiendo la información de los votos. Van a haber cambios, no sustantivos, pero algunos cambios porque de a poco se va a ir incluyendo tecnología para ese día especial, el domingo a la noche, domingo 30 de junio. Será una primera experiencia de cara a lo que precisamente se va a realizar luego en octubre y también en el mes de noviembre. Son las elecciones más complicadas para poder conocer los datos. ¿Por qué? Porque hay... La mayor cantidad de listas que se presentan en una elección en nuestro país. Quien presenta la mayor cantidad de listas es el Partido Nacional, porque tiene históricamente una lucha interna bastante grande y donde cada sector o cada caudillo, cada grupo, se va posicionando de acuerdo a la cantidad de votos que marcan la elección interna, esperando luego el futuro. Los otros partidos han tenido lucha también: Partido Colorado y Partido Frente Amplio. Frente Amplio, en alguna ocasión, con candidato único o con un candidato testimonial que ha acompañado. En este caso tiene una lucha interna con cuatro candidatos, mientras que los demás partidos, aparte de los candidatos que presentan cada uno de ellos, también en cada departamento se ha demostrado, elección en elección, que hay una cantidad importante de listas que se presentan en el 30 de junio. Por eso queremos comenzar este programa. Presentándoles la primera parte de la entrevista realizada al presidente de la Corte Electoral, la máxima autoridad rectora de las elecciones en nuestro país. Llegamos hasta la ciudad vieja en Montevideo para hablar con el doctor José Arocena, para preguntarle sobre esta elección, sobre el trabajo que realizan y precisamente para que nos cuente cómo tienen planificada esta elección. Por supuesto que a nivel departamental y a nivel local tenemos una excelente relación con los compañeros, los trabajadores de la Oficina Electoral de Tacuarembó que nos brindan a diario la información y todos los contactos. Pero en este caso queremos escuchar a quien, reitero, rige la Corte Electoral, quien la dirige, que es su presidente, el doctor José Arocena. Primera parte a la entrevista del presidente de la Corte Electoral del Uruguay. Gracias. Rosena, gracias por recibirnos. Un placer. Por favor. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. A disposición. Bueno, queremos comenzar con información general en cuanto a la próxima elección. Primero, ¿qué evaluación hace del trabajo previo rumbo a esta etapa eleccionaria que tendremos varios, varias elecciones por delante? ¿Cómo ha sido? Bueno, hace un año y medio que estamos trabajando en la preparación del ciclo electoral. Ustedes saben que, <coughs> perdón, el ciclo electoral. Comienza ahora con el 30 de junio con las elecciones internas de los partidos políticos y culmina el año que viene con las elecciones departamentales y municipales el 10 de mayo del año que viene y en el medio está la del 27 de octubre que es la elección nacional y la eventual segunda vuelta presidencial. O sea que hay eh, tres, dos instancias seguras, una posible este año y el año que viene otra instancia segura que es la departamental y municipal. En cuanto al número de inscriptos, el esperado, porque obviamente que había que inscribir a todos los menores eh, mayores de 18 años, y también los partidos políticos que vencían el plazo en enero próximo pasado. ¿Qué mm, evaluación y concretamente cuántos partidos y el número de inscriptos para, o habilitados para votar en las próximas elecciones? El número de partidos es 15. ¿Mm? Si tenemos en cuenta los partidos que ya estaban habilitados en el periodo anterior, aunque son siete si no me equivoco, más ocho que se agregaron para este periodo. O sea que son 15 lemas ¿m? o partidos políticos. Esos 15 partidos fueron todos aprobados antes del 31 de enero. Después viene, bueno, el periodo inscripcional, ustedes saben que el periodo inscripcional dura desde que termina el ciclo electoral anterior hasta el 15 de abril del de quinquenio, al fin del quinquenio. El, en realidad, esto empezó en julio del 2015, ¿verdad? El periodo inscripcional comenzó allá. Y la Corte ha hecho enormes esfuerzos durante estos años para que la, ciudad, la, la población uruguaya se inscriba en, la corte, en, en el registro cívico nacional. Esos esfuerzos han sido fundamentalmente basados en mesas especiales que han circulado por todo el país. En el caso de los departamentos del interior se ha ido a todas las localidades de, de cada departamento, además por supuesto de la ciudad capital. Y en el caso de Montevideo, eh, no solamente la corte ha inscrito en este edificio central, sino que además hemos tenido mesas móviles prácticamente todos los fines de semana en barrios de Montevideo, en liceos, institutos de enseñanza, inscribiendo a los muchachos que iban a tener 18 años a mayo del año que viene, que es la fecha. Que se toma, que no van a votar en estos años que no tienen 18, pero que ya están inscriptos para cuando pueden votar, que es en las departamentales, que son las últimas. Bueno, el periodo inscripcional terminó el 15 de abril. Eh, como es costumbre en el Uruguay, eh, la mayor parte de la población esperó casi a, a, al último mes. Y en el último mes tuvimos colas acá, eh, no muy largas, colas de 30, 40 metros que eran absorbidas por la mesa inscriptora, fundamentalmente por horario extendido. Y lo mismo, tuvimos tres mesas, eh, que son en algún sentido mesas móviles, pero estuvieron permanentes durante más de un mes, en el Cerro, en Colón y en Beloni. Esas tres mesas inscribieron mucha gente en el último mes y medio. Eh, y acá, bueno, como se fue acumulando la gente cada vez más, ya veíamos, sabíamos que lo que iba a pasar, que pasa todos los años, que los que esperan al último día, es decir, al 15 de abril, esta vez fueron 3.000 que se inscribieron en el último día. Pero muy bien, no hubo grandes problemas, este, se trató, nosotros tenemos en estos casos una posibilidad para acelerar la inscripción. En vez de hacer la inscripción completa de la persona, hacemos una inscripción parcial con los datos esenciales. De manera que la persona quede inscripta y después se termina el expediente. De manera que así vamos atendiendo más gente. Porque si hiciéramos en cada caso el expediente total, moriríamos más. De esa forma hemos podido completar perfectamente los que estaban esperando para inscribirse a las 11 de la noche del 15 de abril. Bueno, esto es con respecto al periodo inscripcional. Ahora viene el otro, digamos, el otro, la otra fecha importante es la presentación de las hojas de votación, de lo que popularmente se llama las listas. Nosotros le llamamos hojas de votación porque en las hojas de votación hay listas o nóminas de candidatos, pero bueno, esa presentación de las nóminas de candidatos en las hojas de votación termina el 31 de mayo, el 31 de mayo a las 12 de la noche. Es decir, que eh, ahí va a pasar como pasa siempre. Muchas agrupaciones se van inscribiendo desde ahora, pero muchas esperan al último día o a los dos últimos días. Nosotros ya sabemos que ese día, el 31 de mayo, la Corte tiene que tener disponible durante toda la jornada, hasta las 12 de la noche, el funcionariado encargado de registrar listas. O sea que eso ya lo vemos venir. Va a ser como todos los años tenemos un número muy grande de, de agrupaciones partidarias en todo el país debemos estar pasando a las 2000 ya agrupaciones partidarias, en todos los departamentos verdad eso después se reparte en los departamentos pero bueno este y la otra cosa importante que va a suceder este año es que vamos a inaugurar un sistema paralelo a la, eh, al papel digamos a la, a la elección en papel la elección en papel se va a hacer como todos los años, tradicionalmente. El ciudadano llega este, o trae su hoja electoral, entra al cuarto secreto y la pone en el sobre, sale y deposita el sobre en la urna, como siempre, o elige la hoja, la lista correspondiente en el cuarto secreto. Eso va a ser como siempre, no hay ningún cambio. Sí va a haber un cambio, y es que el presidente de mesa va a tener a su costado una tableta, una tablet. En esa tableta él va a ir ingresando voto por voto los ciudadanos que van votando a lo largo de la jornada. El voto ese que ingresa el, el presidente de mesa eh, queda, va quedando registrado en un software que lo va totalizando. Pero además, una vez cerrado el acto, cerrada el acta de clausura y todo lo demás, no hay más votantes, se comienza el escrutinio. Y el escrutinio se va a hacer, por un lado, como siempre. El secretario toma un sobre, lo abre, le pasa la hoja de votación al, al presidente, el presidente dice el número, el número tanto, se amontona en la pilita correspondiente al partido, al sublema, a, a la lista, etc. Y en presencia de los delegados de los sectores. Como siempre, los delegados de los sectores, en presencia, que es muy importante, porque ese es el contralor partidario del, del escrutinio, que es fundamental que esté. Ese escrutinio entonces se va a realizar como siempre por un lado, pero al mismo tiempo la, el presidente va a ir ingresando, cada hoja que canta la va a ir ingresando a la tablet. Con un movimiento muy simple, ¿verdad? Porque es un tecleo de un número, es muy simple. Y, las, y la tablet tiene un software que va a ir totalizando eso por hojas, por listas, por sublemas, por lemas, etc por precandidatos a la presidencia. Entonces, ese software que actúa solo, digamos así, a medida que se le van ingresando, la, el presidente va ingresando, el software va actuando y totalizando. Al final del escrutinio, cuando se termina el escrutinio en papel, cuando todas las montañitas están prontas y se cuenta, se empieza a contar, tantos de tal lista, tantos de tal otra, tantos de tal otra, al final de todo eso, aparece. <coughs> El resultado del papel, que eso se, como siempre se hace, se transcribe en un acta, el acta de escrutinio que llamamos. El acta de escrutinio tiene los totales de cada uno de los precandidatos, los totales de, los, de las convenciones nacionales, de las convenciones departamentales, etc. Esa acta es el documento oficial. Esa acta en papel, como siempre, es el documento oficial. Este año, el software va a, va a plantear un total también de lo que fue... Tramitando a lo largo del escrutinio. A medida que el presidente metía los números, el software fue totalizando. Entonces, una vez tenido el resultado del acta en mano, del acta en papel, apretó un botoncito y la tablet muestra el total que la tablet fue registrando. Esa tablet que fue registrando ese total va a mostrar una, una, una carátula, una página, similar al acta, con el mismo formato del acta. Y van a ver una serie de resultados que provee. Si, hay, si hay, no hay diferencias, es muy simple, si no hay diferencias, los miembros de mesa testifican que no hay diferencia, se aprieta un botoncito y ese reporte informático va a los servidores. Directamente, no hay digitación. Directamente va a los servidores. Y de los servidores a las pantallas, porque ya está verificado por la mesa. ¿No? La mesa constató que el acta en papel y el reporte son idénticos. ¿Y si hay diferencias? Si hay diferencias, hay tres tipos de diferencias. Puede haber diferencias fácilmente corregibles, que saltan a la vista. Si usted puso dos votos acá y dos votos acá y totalizó cinco, evidentemente ahí hay un problema de no haber puesto cuatro. Entonces, ese tipo de errores muy, muy evidentes los puede corregir la mesa misma. Eh, pero siempre corrigiendo el reporte, nunca corrigiendo el acta. El acta no se corrige, se corrige el reporte. Se corrige en la tablet. En la tablet, se corrige en la tablet. La tablet tiene que dar igual al acta. Pero lo que manda es el acta. Lo que manda es el acta. Eh, si hay un acta que tiene diferencias medianas con el reporte o diferencias grandes, o diferencias grandes y medianas, sin necesidad de tener en cuenta el reporte, simplemente porque son incoherencias, digamos. Hay dos instancias. Una primera es a las oficinas de cada departamento. Las oficinas de cada departamento van a tener supervisores que lo que van a hacer es analizar, en el caso de Montevideo hay este, cantones, ¿no? que van a analizar esa diferencia de nivel medio, digamos, y van a ver si pueden corregirla. Y después hay diferencias muy grandes que van a una comisión de ministros. Hay una comisión de ministros que se reúne esa noche, durante la, las horas que sean necesarias, y va recibiendo las actas que tienen grandes, lo que nosotros llamamos grandes diferencias. Esas grandes diferencias, es la mayor parte de la experiencia de elecciones anteriores es que esas grandes diferencias, estos ministros, los tres ministros encontrado con el partidario, de tres partidos diferentes. Los tres ministros tienen que ponerse de acuerdo en que la corrección tal vale, en que la corrección tal no vale. Hay actas que se, algún acta que se va a desechar, como siempre pasa, porque la gran diferencia es incorregible, y si es incorregible, se desecha en el escrutinio primario, al menos. Entonces, porque después en el escrutinio secundario es otra cosa, ¿no? En el definitivo, en casos que, se que sea necesario, se abre la urna y se recuenta toda la urna, ¿verdad? Pero no en el caso del escrutinio primario. Entonces, bueno, lo que hace ahí el, el acta... Eh, y simplemente, como siempre, se reparte un ejemplar del acta a cada uno de los delegados partidarios que se llevan para su partido un ejemplar del acta. Pero además, los partidos van a tener el reporte electrónico, porque el reporte electrónico va a ir a, las, a los servidores e inmediatamente va a ir a los partidos, va a ir a, la, a todos los que están acreditados en prensa y a las pantallas. Las pantallas públicas, a la pantalla que puede consultar cualquier ciudadano. Esto es lo que hace este sistema, la gran ventaja de este sistema es que nos ahorramos la digitación de toda la noche. Porque antes, el acta iba a unos digitadores que tenían el acta en papel delante y digitaban. ¿verdad? Y después otros verificaban. Ese proceso de digitar y verificar llevaba toda la noche. Y era muy difícil dar resultados antes de las 10 de la mañana, del lunes. Ahora, al, al no tener esa etapa. Pensamos que vamos a dar resultados mucho antes. ¿Y a qué hora estiman? A mí me cuesta un poco decir la hora. Este, pero yo estimo que no es aventurado decir que va a andar en el entorno de la medianoche. Bueno, hoy es un dato importante porque sí, recordemos que por ahí vemos que se va cargando en la madrugada del 55, 75 al amanecer y como decía usted, a media mañana está quedando el 90 y pico que ya no hay un modificación. A las 11 de la mañana habitualmente se sabía. Ahora se va a saber un poco antes. Yo calculo, de acuerdo, fíjense que la elección, eh, hay que decirlo, no, la elección interna es la más complicada de todas. Por la gran cantidad de listas. Porque no es una sola elección. En este caso son 15 elecciones. Hay 15 partidos. La elección es interna de los partidos, ¿verdad? No es una elección general, es una elección dentro de cada partido. Y si hay 15 partidos, hay una elección dentro de cada uno de los 15 partidos. Es cierto, hay una cantidad de partidos que tienen un solo precandidato. A la presidencia. Pero el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado tienen más de uno. En caso concreto, hasta ahora no hay nada oficial ¿eh? en esto, todavía no hay candidatos oficialmente constituidos, pero sí lo que podemos llamar candidatos anunciados o precandidatos anunciados. Hay cuatro en el Frente Amplio, cinco en el Partido Nacional, cinco en el Partido Colorado. Entonces, el, el tema es que, bueno, eh, la. La, la, el ahorrarnos todo ese proceso de, de la digitación nos va a permitir publicar los datos del escrutinio primario. Otra cosa importante: el escrutinio es primario, es provisorio. No es el escrutinio legal, no es el que tiene valor legal, no es el escrutinio que tiene valor para, para asignar los cargos, adjudicar los cargos. No, no es ese. El escrutinio que tiene valor para eso es el secundario, el que empieza el martes y habitualmente termina el viernes o el sábado. Ese escrutinio secundario o escrutinio departamental se le llama también porque se hace en cada uno de los departamentos. Ese escrutinio demora cuatro o cinco días porque es un escrutinio que es acta por acta, con, una, con mesas este, inscriptoras. En el caso de Montevideo hay en, alrededor de 14, 15, 16 mesas inscriptoras en un lugar determinado, al cual van los delegados de todos los partidos. O sea, cada mesa inscriptora está, está formada por tres funcionarios electorales y todos los delegados partidarios que quieran participar. Entonces, ese escrutinio, que además integra algo que no había integrado el primario, que son los votos observados, los votos observados no se habían incluido en el primario, en cambio sí se incluyen en el definitivo. Es decir, que el verdadero escrutinio, el que tiene valor de ley, el que permite la adjudicación de cargos, es el escrutinio definitivo. De todas maneras, el escrutinio primario... Está previsto en la regulación, en la normativa, para darle una idea a la ciudadanía y a los partidos políticos de que acá hay una posibilidad de que el triunfador vaya por acá o por acá. O sea, es, es para dar una primera idea de en qué está la cosa. Agradecemos al doctor José Arosena, presidente de la Corte Electoral, allí en su oficina del quinto piso de la calle Ituzaingó, en la Ciudad Vieja, en Montevideo. Ya se encuentra aquí en este hermoso lugar nuestro estudio, que es el Tacuarembó Hotel, el prosecretario de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, el doctor Juan Antonio Otei. Además, presidente de la Liga de B Fútbol de Tacuarembó y hombre político con la lista 58 de mejor país del Partido Nacional. Pausa y ya continuamos en Descubrir Electoral. Uruguay se merece una renovación. Tacuarembó se merece una renovación. Les habla Sergio Núñez Moraes y los invito para que este 30 de junio votemos la lista de departamental 97 junto a la lista de Luis. Estamos preparados. La Intendencia de Tacuarembó construye bienestar. Nuevos puentes para mejorar los corredores productivos del norte. 70 cuadras en Barrio Echeverri, con riego bituminoso, hormigón y nueva luminaria LED. Moderna cancha multiuso en Barrio Los Molles. Tacuarembó somos todos. Todo lo que mires y escuches desde ahora revolucionará tus sentidos. Alta definición. Sonido Dolby 5.1. Sé protagonista de tus señales favoritas en primera fila. Cable 2000 HD. Animate al cambio. Viví HD. Jardín crece con calma. Seguimos en Canal 7 y Radio Cerrilla de San Martín y es un gusto recibir al prosecretario de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, hombre que además preside la Liga de Baby Fútbol de nuestro departamento, pero de destacar, entre otros aspectos, que es un militante. Juvenil del Partido Nacional. Hoy ya obviamente con algunos años encima, pero comenzó su actividad siendo muy joven. Es así, bienvenido doctor Tono, para los íntimos, para los amigos, un gusto recibirte. ¿Cómo te va? Muchas gracias, es un gusto estar acá en el programa, muy lindo acá en el Hotel Tacuarembó y estamos acá con gusto para conversar de todo lo que ustedes estimen pertinente. Siendo muy joven, arrancaste eh, militando en el Partido Nacional, hoy seguís obviamente trabajando por tu partido que es el Partido Nacional. ¿Dónde comenzaste? ¿En qué sector? Comencé en la juventud cuando Ever fue candidato a la diputación. Trabajé para él siendo joven. Eh, estudiaba en Montevideo y militaba en el Movimiento Nacional de Rocha. Milité en la juventud del Movimiento Nacional de Rocha, que era un grupo este, humano muy grande que tenía representación en todo el país. Llegué a presidir en el año 1993 eh, ser presidente de la juventud del, del Movimiento de Rocha. Hicimos un Congreso Nacional en Tacuarembó, todos los años hacíamos congresos en distintos departamentos del país y concurríamos habitualmente a lo que era el campamento del, del Cordobés, allá en el departamento de Cerro Largo, en la estancia de Aparicio Sarabia, allí acampábamos todos los jóvenes del país y realmente tengo hermosos recuerdos, muy lindos, muy bonitos y sobre todo he cosechado amigos este, personales, amigos partidarios en todo el país. realmente... Fue una experiencia muy linda que me permitió este crecer mucho en toda la actividad partidaria. Además, frente o junto a un referente nacional como lo fue Carlos Julio Pereira, hombre que aparte acompañó una fórmula presidencial. La del 71, junto a Wilson Ferreira Aldunate, las reuniones, me imagino, en la calle Uruguay, en la Casa de los Lamas, con la presencia de Carlos Julio. Exactamente, el, el comité de ejecutivo del Movimiento Nacional de Rocha en el año 1990 era muy fuerte, porque había ayudado a la calle a ganar la elección presidencial, y tenían representaciones, diputados, casi todos los departamentos, representantes de los entes autónomos, servicios descentralizados, y nosotros como representantes de la Juventud Nacional participábamos en esas actividades este, este, tan relevantes. Pudimos aprender mucho porque veíamos cómo se gestaban las distintas situaciones políticas y íbamos aprendiendo. La amistad con el profesor Carlos Julio Pereira la mantengo hasta el día de la fecha. Cada tanto nos hablamos, nos charlamos porque este, la, quedó una muy buena amistad entre nosotros y, y un sentimiento de afecto muy importante. Y hemos aprendido mucho de él que nos ha servido para manejarnos este, en política. En el Partido Nacional existe un dicho, un mito que en todo rincón existe algún viejo rochano de aquella época. Doctor, nos venimos al presente, al hoy, sí. acompañando, integrando el grupo Mejor País, Exacto. junto a Antía como precandidato y el denominado grupo de los intendentes. ¿Es así? Exactamente, acompañamos eh, al intendente Antía, que es el, el candidato presidencial de, este, por el grupo, al intendente Verda Rosa y a un conjunto de intendentes que, que acompañan también y principalmente alcaldes de todo el país, que son los dirigentes medios que están realmente en contacto con los ciudadanos, con las necesidades básicas de los ciudadanos en todo el país. Hemos conformado un nuevo grupo con un perfil concreto y diferente a los demás, que es el perfil de gobernar, de hacer, de los que realizan este, las tareas ejecutivas, los que tienen que deliberar poco y hacer mucho, los que se tienen que cargar de los problemas directos de la gente. Entonces es una tarea típicamente ejecutiva, a diferencia de otros candidatos que este, están realizando tarea este, legislativa. Pero el grupo de los intendentes tiene un perfil de hacer, de, eh, está integrado por gente, por gente común, que está muy vinculada a, a todos los ciudadanos, y conociendo la problemática de cada uno de ellos, y el grupo de los intendentes lo que tiene es esa particularidad, que tiene la tarea de ejecutar, de resolver problemas en forma diaria de los ciudadanos y que la tarea ejecutiva es muy relevante. Y tienen también otra particularidad del grupo de los intendentes que es la de gobernar de manera participativa. Participación, gobernabilidad, como decía Wilson Ferreira. Porque la característica de Antías, para poner un ejemplo, en Maldonado, o más específicamente para nosotros que conocemos acá en Tacuarembó de Verdad Rosa, es la de gobernar, de ejercer un gobierno para todo el partido nacional. Está integrado todo el partido nacional en el gobierno y participa y expone sus ideas y se llevan los programas adelante. Y es más, existen también este, acuerdos específicos extrapartidarios también, donde participan otros partidos más que se manifiesta en la Junta Departamental y cuando se aprueban en las leyes eh, en, el, en el gobierno departamental. Entonces, la característica de los intendentes es hacer y también de gobernar, de escuchar, al, escuchar a las demás opiniones, buscar puntos de intermedio, consensos y llevar adelante la tarea de gobernar pero también tienen otra característica que es la de relacionarse con la oficina de planeamiento y presupuesto de manera este, muy ponderada y muy equilibrada. En el caso de Antía, para seguir el ejemplo, o en el caso de Verdad Rosa, acá en Tacuarembó, lo que hacen constantemente para planificar la ejecución de las principales obras del gobierno, se negocia con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto los proyectos que los propios gobiernos departamentales presentamos. Las cuestiones técnicas se debaten con ellas, los aspectos formales, se afina mucho el proyecto, la participación que ellos pueden dar económicamente, la participación de la Intendencia y se está negociando constantemente con el gobierno nacional. Y entendemos que el próximo gobierno, de acuerdo a lo que las encuestas indican, no va a existir probablemente una mayoría parlamentaria y se va a requerir que el nuevo, el, la persona que sea presi electo presidente, el partido que tenga el presidente, va a requerir de gobernar. Con los otros partidos. Y eso significa transar, buscar puntos de equilibrio. Y hay temas muy relevantes en la sociedad uruguaya que requieren consensos. Y el aporte que pueden realizar los intendentes con esa experiencia de el diario vivir, de estar gobernando, negociando en la interna del departamento y gobernando y negociando con el poder ejecutivo a través de la oficina de planeamiento y presupuesto, hace que los intendentes estén muy bien posicionados. En el, dentro del Partido Nacional, como gestores de una cultura de negociación necesaria para llevar adelante cualquier gobierno. No nos preocupan tanto las encuestas. Que ¿no? hoy no les están dando bien. Exacto, porque ¿no? eh, tercero... Arrancó con un porcentaje bajo y no se ha movido mucho Antía, porcentaje más menos la encuesta del fin de semana anterior, aquí también en Canal 7 y Radio Sorrilla, de Botinelli daba un porcentaje un poco mayor y él decía Botinelli, depende también los apoyos locales, porque hay sí. departamentos donde va a votar mucho mejor Antía. Pero en resumen no lo están dando como siquiera competidor a llegar al primero o al segundo lugar. Nosotros no. Nosotros votamos por convicción, trabajamos en política por convicción. Eso ha sido una paramétrica que hemos tenido siempre en Tacuarembó. Desde que Evers inició en política, siempre votamos por convicción, siempre iba segundo, tercero, ganó la Diputación en la raya. Uh -huh. Ganamos la Intendencia. Hubo que esperar, recuerdo, varios días que esperar los votos observados. Exacto, ¿no? ganamos la intendencia en la raya. Estamos acostumbrados a votar por convicción. Y no orejeando cómo vienen las encuestas para ver cómo, qué hacemos y qué dejamos de hacer. Esa es nuestra propuesta a los ciudadanos. Votamos por convicción y votamos en una propuesta de estar cerca de la gente con experiencia de gente que ha gobernado cerca de la gente. Van a presentar listas de convencionales de departamentales y nacionales, cómo viene trabajando el sector. La lista 58 con Antías, ya le estamos terminando toda la confección de la lista nacional y después en lo departamental estamos con la tradicional lista 50 con Ebert y Wilson Esquerra, los dos en forma conjunta, que es la vieja lista madre de las elecciones departamentales, que ha hecho que la agrupación hace más de 20 años que se encuentre gobernando en el departamento y por asumir nuevos desafíos en lo departamental. ¿Sí? Hay gente que nos pregunta por ahí, ¿se separan Ever y Wilson? Uno está con la reñaga, otro está con Antía. ¿Cómo es que van a la elección? ¿Van por caminos diferentes? Esto es como ¿Y ustedes la... que están ahí al lado, ¿qué dicen? Está buena la pregunta y quiero explicarle a la gente con un ejemplo concreto. Es como la selección uruguaya. Nosotros tenemos a Suárez y Cabani en la lista 50. Son dos. En la selección uruguaya, Suárez y Cavani son pilares. Son pilares de la selección uruguaya. Uh -huh. En la lista 50, Every Wilson son pilares sí, de sin la, no la departamental. Los últimos dos intendentes. Hay gente que prefiere a la rañaga y hay gente que prefiere a Antía. Entonces es una cuestión este, de elección de la gente a quien desea votar. Pero la lista madre es el tronco común y el cerno de la agrupación que, lo, que nos ha hecho, en definitiva, ser gobierno en el departamento y tener la responsabilidad y adquirir la experiencia de gobernar administrando consenso dentro y fuera del partido. Doctor, ya está definido reelección de Eberda Rosa. Ustedes van a elegir convencionales departamentales ahora que van a elegir los candidatos a intendente, obviamente. Ya este, se ha dicho que sí. Wilson, una nota radial, nos decía la derecha la tiene de Darosa. Yo lo acompaño si él lo decide. ¿Qué hablan en el grupo, en el sector? Le vamos a apuntar a Darosa y a Esquerra aquí también en este mismo programa. Pero vos, como integrante del sector, ¿ya está definido? ¿Te gustaría una reelección de Darosa? Digo, la cuestión esa tiene que ser resuelta por toda la agrupación pasada a la interna. Yo creo que eh, los grandes líderes que son ellos de la agrupación 50 tienen que resolver qué es lo que van a hacer. Es probable que lo que tú estás mencionando vaya relativamente por el camino concreto, pero en política este, hay que esperar que pasen las elecciones, eh, cuáles son las perspectivas este, nacionales del Partido Nacional, cómo se conforma todo, cómo se trabaja, y hay que seguir gobernando. Al otro día de la elección interna, nosotros tenemos que seguir gobernando en Tacuarembó, que esa es nuestra gran preocupación, nuestro gran objetivo. Y después... De a poco se van a ir viendo cómo se llevan, cómo se acomodan los zapachos en el carro. Pero tu pregunta está bien encaminada. Bien, esperemos que pase entonces en el futuro. Otro día vamos a hablar de fútbol, porque sos hombre de la Liga de Baby Fútbol, eh, aparte de una labor en la Intendencia Departamental y un cargo de relevancia en la gestión. Muy amable por acompañarnos, te agradecemos estos minutos. Y bueno, seguiremos viernes a viernes conociendo un poco más de esta interna. Como decías, la política mientras hay tiempo puede ser muy dinámica. Y nunca está dada la última palabra mientras haya tiempo, digo, por eso falta todavía. Exactamente, y siempre tiene que haber en política espacio para conversar, conversar tender diálogo. Nosotros en el, en el Partido Nacional lo que hacemos es tender puentes con los demás líderes de los otros sectores que se presentan en la interna, porque al otro día en la interna hay que... Re, hay que va cerrar todas las cartas y empezar a barajar y dar de nuevo y el Partido Nacional se va a incolumnar en un candidato y ahí realmente la estrategia tiene que ser muy, muy bien planificada y todos tienen que trabajar en la misma dirección. Y eso es lo que estamos acostumbrados a hacer, lo que trabajamos con el grupo de los intendentes. Tender puentes, dialogar y gobernar escuchando a los demás. Doctor, muy amable, muchas gracias. Con la lista 58 del Partido Nacional, antia presidente, y la lista 50... Eh, a nivel departamental con Every Wilson. Un placer. El doctor Juan Antonio Otegui en Canal 7 y Radio Zorrilla de San Martín, aquí compartiendo esta nuestra propuesta. Hacemos una pausa y ya continuamos en este Descubrir Electoral 2019. Uruguay se merece una renovación. Tacuarembó se merece una renovación. Les habla Sergio Núñez Moraes y los invito para que este 30 de junio... Votemos la lista departamental 97 junto a la lista de Luis. Estamos preparados. Se puede sentir. La intendencia de Tacuarembó construye bienestar. Nuevos puentes para mejorar los corredores productivos del norte. 70 cuadras en barrio Echeverri, con riego bituminoso, hormigón y nueva luminaria LED moderna cancha multiuso en barrio Los Molles Tacuarimbo somos todos Todo lo que mires y escuches desde ahora revolucionará tus sentidos Sonido Dolby 5.1 Sé protagonista de tus señales favoritas En primera fila Cable 2000 HD Animate al cambio Viví HD Tu jardín crece con Cable Seguimos compartiendo esta entrega, la tercera edición de este Descubrir Electoral en este año 2019, desde Tacuarembó Hotel, donde tenemos nuestros estudios para compartir cada programa a través de Canal 7 y Radio Zorrilla de San Martín. Vamos a conocer la palabra nuevamente en la segunda parte del de presidente de la Corte Electoral para ya ir pensando en octubre y también en noviembre el trabajo electoral. Rumbo a estas dos elecciones muy importantes. Obviamente que nos falta junio, tenemos el 30 por delante, pero en octubre se elegirán los representantes nacionales y por supuesto que luego estaremos pensando en que si hay o no segunda vuelta se definirá también en octubre y será el último domingo de noviembre. El doctor Arocena, José, nos recibió allí en la sede de la Corte Electoral, en la calle Ituzaingó, oficina del quinto piso en la Ciudad Vieja de Montevideo. Maroyena, nos metemos de lleno en el día de la elección. Horario de votación, qué debemos de votar, cuántas hojas podemos introducir dentro o debemos de introducir dentro del sobre y se puede cruzar entre partidos, se puede cruzar dentro del mismo partido con, por ejemplo, una hoja departamental y una nacional de diferentes líneas. A ver, vamos a ir por partes. Este, en primer lugar, se introducen en el sobre dos hojas: una hoja nacional y una hoja departamental. La hoja nacional tiene el precandidato, pero además tiene también el, el, el organismo deliberativo nacional, es decir, la convención nacional. La otra hoja más chica tiene el, de, el deliberativo departamental o convención departamental. Así que son dos hojas: una más grande y una más chica. Tienen que ser del mismo lema no se puede cruzar lemas. Eh, puede haber un precandidato que tenga más de una lista acreditada a su precandidatura y por lo tanto no hay problema que se ponga el precandidato A con la agrupación tal o cual, con la lista tal o cual, no hay problema. Pero no se pueden cruzar tampoco precandidatos. O sea que tampoco, este, digamos, una lista departamental, para decirle claramente, organismo deliberativo nacional, por ejemplo, lleva un nombre. De un precandidato. Bajo ese nombre hay un determinado número de hojas de votación. No están todas con ese nombre. Hay otras que están con otro nombre, otras que están con otro nombre. Entonces, el, ahí la, la, lo que tiene que hacer el ciudadano es saber a qué precandidato quiere votar y dentro de esa precandidatura, qué lista quiere votar de, dentro de esa precandidatura. Este, bueno, no sé qué otra pregunta me hacía usted. ¿El horario de votación? El horario de votación es de 8 a 7 y media. O sea, la mesa tiene que estar a las 7 para poder armar todo el proceso. A las 8 se abre. A las 7 y media se cierra, pero como todos saben, si hay eh, ciudadanos por votar a esa hora, ingresan al local, se cierra la puerta, votan de, entre las 7 y media y las ocho y media y una hora más para los ciudadanos que quieran ingresar al local y votar. Una vez vencido el plazo, a las ocho y media definitivamente se cerró todo. ¿Votos observados van a ver en esta elección internas si y de qué tipo? De, por identidad y simples los dos. Por identidad, ustedes saben, es porque la mesa estima que la identidad no está clara por una serie de, de razones. Simple es porque puede estar, eh, no estar, por ejemplo, en eh, en el padrón. No puede estar ni el padrón ni el legajo, pero bueno, está en alguna medida porque tiene la credencial en la mano y entonces se vota para averiguar un poco la situación. Bueno, o sea, hay una serie, está muy descrito en el manual. Sobre todo, yo recomiendo a los ciudadanos que van a ser miembros de mesa que lean atentamente el manual que la Corte está imprimiendo en este momento. Porque es un manual que está muy pedagógicamente hecho y que contempla. Todos los datos que ustedes saben, el mecanismo electoral uruguayo no es simple. Es bastante complejo, hay que saber en cada instancia qué se hace. Y como van a tener el manual al lado, cualquier duda consulta en el manual. Pero además van a estar, tener cursos de instrucción largos, en vez de dos días van a hacer tres días de instrucción a los, a los miembros de mesa. ¿Por qué tres días? Y porque se agrega lo de las tablets. Al agregar los de las tablets, los miembros de mesa tienen que estar bien instruidos sobre el, el manejo de la tablet. Se puede votar observado departamentalmente, pero no interdepartamental. Por ejemplo, un ciudadano de Tacuarembó no puede votar en Montevideo, pero sí lo puede hacer, por ejemplo, eh, en, en otro circuito o dentro del propio departamento. Sí, pero si es un circuito rural. Si no es un circuito rural, no. Eh, si es un circuito rural, sí. Y, la, y, lo, y lo que sucede habitualmente es que los circuitos rurales tienen muchos observados. ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la zona de ese circuito rural hay gente que pertenece a otros circuitos y va a este porque le queda más cerca. Entonces hay muchos observados en los circuitos rurales. El voto interdepartamental está totalmente excluido. Presidente, ¿cuántos habilitados en el país? ¿Cuántos habilitados en Tacuarembó? ¿Cuándo cerró el padrón electoral que ustedes manejan para esta próxima instancia? El 29 de marzo cerró, el 29 de marzo. Y hay un millón, eh, perdón, eh, en Montevideo, sí. Un millón sesenta 63 mil seiscientos Eso es Montevideo. Total, 2.728.485. Es decir, más de 2.700.000, digamos, ¿no? Para decirlo en cifras redondas. Ahí está. Y Tahuarembó también tiene por allí los datos. 79.489. Casi 80.000, digamos. 79.489. Teniendo en cuenta, ya pensando en octubre, le paso la pregunta, ¿cuánto se definen? Eh, los, las bancas que tendrá el departamento de Tacuarembó, teniendo en cuenta obviamente los habilitados y los votos. ¿Cuándo, ¿Cuándo es que la corte determina el número de bancas de diputados para Tacuarembó? Y ahora, en el mes de mayo. Todavía no lo vemos. Es lo que se llama la, la adjudicación previa de bancas ¿no? a cada departamento. Eso es un proceso que lo hacen además este, las juntas electorales, eh, también obviamente con la corte, y va a estar en el entorno de fines de mayo. ¿no? Aproximadamente. Ahí está. O sea que tenemos que esperar para ahí, para saber cuántas bancas fijas le tocan al departamento de Tacuarembó. La bancas fijas es relativo, ¿no? Porque hay bancas que pasean, digamos. Dado nuestro sistema electoral, puede tener dos bancas asignadas y tocarle tres por razones de, de los resultados electorales. Ya pasó en Tacuarembó. ¿Qué se llama? Lo, vulgarmente le decimos por resto, ¿no? En definitiva, o es, no es por resto, pero se le dice con ese nombre que son acumulaciones, se acumulan eh, lo que, los sobrantes de departamentos. Son ¿Es así? Cocientes decrecientes más que resto, ¿no? La palabra correcta es cociente decreciente. El, el tema es que hay partidos que pueden tener un cociente interesante, sobre todo por ejemplo, los partidos chicos pero no han alcanzado en el departamento en que se presentó esa hoja de votación, no han alcanzado al, a la cifra que en ese departamento podrían acceder con ese número. Entonces se busca dónde, en qué departamento este partido que tiene un cociente de creciente interesante puede conquistar una banca. Por eso a veces las bancas pasean un poco, porque el sistema nuestro es proporcional, sin duda ninguna, es un sistema proporcional limitado por la territorialidad. Al mismo tiempo es territorial, ¿no? porque los diputados son representantes de departamentos. Por lo tanto, si bien es un régimen proporcional, está limitado. Fíjense si estará limitado por la ter territorialidad, que la Constitución manda a que no haya menos de dos bancas por departamento. O sea que los departamentos que no acceden por sus cocientes respectivos a dos bancas, hay que concederles una banca suplementaria antes de empezar todo el proceso del conteo, de adjudicación, perdón. Qué trabajo. Eh. Lo último, Marocena, ustedes como organismos rectores de las elecciones en nuestro país, también tienen la potestad de determinar, bueno, hasta cuándo se hace la publicidad, este año ha cambiado con la nueva legislación, desde cuándo se comienza a realizar la misma, hasta cuándo comienza la veda de propaganda y demás. Pero siguen sin potestades de eh, multar o accionar frente a quien viola esas disposiciones. Exactamente, usted lo ha dicho. La disposición es que solo puede haber publicidad en televisión, radio y prensa escrita a partir de 30 días, los 30 días anteriores a la elección. En este caso sería a partir del 1 de junio, ¿verdad? En televisión, radio y prensa escrita. Se puede hacer propaganda en la calle. En... Eso no, es, no, no, está, no está prohibido por la ley. Esta prohibición, que es el cuyo control se, lo, se le da a la Corte, no tiene sanción. Entonces, como no tiene sanción, nosotros hacemos una observación. No pasa nada. En cuanto a la veda final es 48 horas antes del acto electoral y esa es una veda sí total, ya no es solamente en los medios de difusión, sino que también es en toda manifestación, no puede haber ninguna manifestación político partidaria en esas 48 horas. En cuanto al consumo de alcohol o de la realización de un espectáculo público, un baile, por ejemplo, eso es el Ministerio del Interior o es la Corte. Sí, pero el interior hace que se cumpla. La Corte define, como, como en todas las elecciones, el domingo no puede haber ninguna de esas actividades. Presidente, muy amable por recibirnos aquí en su despacho en la Corte Electoral. Decíamos en Itusa 25 de mayo, en pleno corazón de la Ciudad Vieja, por toda esta información muy valiosa para los uruguayos y. En nombre de los tacuaremboenses, nos atrevemos, este, en nombre de, de, de la teleaudiencia, a agradecerle, porque la verdad que es muy informativo y bueno, gracias por haber dispensado todo este rato con nosotros. Muchas gracias a ustedes también. Agradecemos al doctor José Arocena, presidente de la Corte Electoral, que nos recibió para brindarnos estos datos y también la información de cómo se maneja la Corte rumbo a las elecciones internas y luego las nacionales, primera y eventualmente una segunda vuelta. Estamos en Zorrilla, estamos en Canal 7, estamos a través de Cable 2000, estamos a través de Facebook en eh, la noche del viernes y la mañana del sábado, en el 1400 AM del dial y por supuesto a través del canal del gauchito Pausa y ya continuamos. Uruguay se merece una renovación. Tacuarembó se merece una renovación. Les habla Sergio Núñez Moraes y los invito para que este 30 de junio votemos la lista de departamental 97 junto a la lista de Luis. Estamos preparados. La Intendencia de Tacuarembó construye bienestar. Nuevos puentes para mejorar los corredores productivos del norte. 70 cuadras en Barrio Echeverry, con riego bituminoso, hormigón y nueva luminaria LED. Moderna cancha multiuso en Barrio Los Molles. Tacuarembó somos todos. Todo lo que mires y escuches desde ahora revolucionará tus sentidos. Dolby 5.1. Sé protagonista de tus señales favoritas en primera fila. Cable 2000 HD. Animate al cambio. Viví HD. Tu jardín crece con calma. Es un gusto compartir esta propuesta aquí en Canal 7 y Radio Zorrilla de San Martín. Y hoy les vamos a proponer conocer un poco más de uno de los candidatos que está como favorito en las encuestas dentro del Frente Amplio. Nos referimos al exintendente de Montevideo, que visitó Tacuarembó y en charla con CX 140 y Canal 7 nos dijo lo siguiente. <laughs> Bueno, es un gusto que Daniel Martínez nos reciba hoy previo al acto de lo que será su presencia aquí en Tacuarembó. Primero que nada, precandidato, bienvenido. Un gusto recibirte nuevamente en Tacuarembó. Y gracias por, bueno, eh, estos minutos para charlar con la gente de, de nuestro departamento. Un placer. La verdad que un placer estar acá nuevamente. Hemos estado bastante. Bueno, ya tuvimos en otras épocas cuando éramos. En otras etapas de nuestra vida, pero después, como a nivel político hemos venido unas cuantas veces, este, siempre, bueno, recorriendo el departamento, hablando con la gente, intercambiando ideas, eso hermoso que tiene la democracia de poder discutir ideas, mirarse a los ojos la gente, conocer los problemas, conocer sus alegrías, sus enojos, sus demandas, sus esperanzas, sus sueños. Que bueno, y acá estamos en esta, así que contento de estar acá nuevamente. Daniel, me meto estrictamente en lo electoral. Muy buena onda entre los cuatro candidatos, precandidatos del Frente Amplio, en forma permanente, se están elogiando entre ustedes. Ahora, el Frente Amplista o quien vaya a votar el Frente, porque son, es la interna de los partidos políticos, tendrá que elegir por uno. ¿Por qué votarte a ti y no al resto de los candidatos? Eh, bueno, hay, hay alguno, algún, algún partido que me está metiendo a mí en la interna, ¿viste? Porque, como yo digo, prueba, voy a definir la interna blanca, parece, porque este, tanto la de Luis Lacalle como, como la la se dedican últimamente se ha dedicado mucho a mi persona así que me siento rarísimo estoy definiendo la interna de otro partido por el tema impositivo sobre sí, todo bien. y el de la bueno propuesta sí, de la rañada sí. de la seguridad sí 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 aunque el, el caso de, del guapo eh, en realidad él le contestó a un acto que yo estuve, que yo no hablé del tema, hablé en general, en realidad le contestó una, o se confundió o le disformó mal a lo que había dicho otra persona, no había sido yo, pero no importa, yo no me meto, tú sabes que yo, ahora estamos definiendo la interna, yo estoy recontra abierto al debate de ideas. Soy de los que creo que después de, el, de que se definan los candidatos, eh, si, me, si me toca, si no, vamos arriba, seguiré eh, feliz y contento como siempre, pero digamos, me siento con fuerza para ser presidente de la República y bueno, vamos arriba, pero discutiremos y tenemos que no solo discutir, sino ver en qué, eh, qué acordamos y, acord y firmamos los acuerdos para discutir de lo que tenemos que discutir y no pelearnos por todo, cosa que a mí me aburre, no entro nunca en eso y me aburre. Yo creo que el, el voto dentro del Frente Amplio, en realidad la gente decide en base a la simpatía personal que le genera a la persona, a su trayectoria, al partido político que pertenece, aunque cada vez menos, la gente cada vez más le da menos corte a lo que votó históricamente dentro del Frente Amplio y se basa más en la persona. Creo que la gente decide en base a eso. Yo no me quiero diferenciar. Creo que somos tres personas, cuatro tres hombres y una mujer que venimos de orígenes políticos diferentes, que tenemos perfiles diferentes, que tenemos, algunos coincidimos en algunos temas, este, yo no sé, con Carolina en lo tecnológico, si bien ella es más informática, yo soy más robótica e ingeniería, este, pero bueno, pero la robótica tiene mucho de informática, o sea, tenemos muchas coincidencias, este, yo, yo con, el, con el BOCA tengo un pasado sindical este, eh, parecido, o sea, parecido, yo también estuve en el movimiento sindical hace muchos años, pero estuve, fui seis años miembro. De, de Secretario Ejecutivo de la Central Obrera a la salida de la dictadura, eh, tal vez de eh, alguna forma el enfoque de los temas me parezco. Tenemos, nos, nos entrecruzamos y la gente decide en base a bueno, este me cae más simpático porque es más cercano, porque por su trayectoria, porque me gusta cómo habla. O sea, pero nosotros no salimos a diferenciarnos y a marcar diferencias, este, sino tenemos la capacidad, que no tienen otros partidos, eh, de recorrer un barrio juntos, hacer una caravana juntos y hablar en un acto, respaldándonos mutuamente y, y festejando. Eh, el aporte de ideas de cada uno de los otros. Las encuestas te dan primero todas, y aparte con muy buen margen de diferencia frente al segundo o a la segunda. ¿La fórmula debería ser, en caso de que esto se plasmara, ¿Sí? en el 30 de junio Martínez Cose? Bueno, primero que las encuestas, la, la encuesta que vale la del 30, porque tú recuerdas que en esto también hay que ver cuánta gente va a votar, Normalmente en el Frente Amplio a votar poca gente a las internas ha sido una constante. Este, no es una por la razón que sea la gente no va a votar demasiado en las internas del Frente Amplio. O sea que ahí hay que ver porque ahí pueden depender más las estructuras, los aparatos. Hay que ver. Yo no, creo que hay que ver y hay que esperar este, además estos trabajos. En mi vida todo logré con trabajo. Este, siempre recuerdo yo Entré a la facultad de ingeniería trabajando de acomodador, bueno, de boletero primero y después a mitad de año pasé de acomodador de un cine, este, militando en la clandestinidad, bueno, con hijos, o sea, todo hizo, lo hice toda la carrera luchando, este, enamorándome de, de, de lo que era ser ingeniero, que es la pasión de mi vida, pero luchando. Y esto es lucha, trabajo, hacer esto, no perder y, y disfrutar aparte del contacto con la gente. Y después la fórmula, yo creo que históricamente el Frente Amplio se eligió la fórmula una vez eligió el candidato, que hay que ver después del 30 de junio, buscando la mejor complementariedad. Carolina, si en el caso que yo gane, Carolina es una excelente persona, en el caso de Carolina habrá que ver quién puede ser. Este, yo lo que estoy, lo que digo es que eso, el frente siempre se toma su tiempo para elegir quién va a cerrar y acompañar la, la fórmula, buscando potenciar, es que es una fórmula que bueno, que de repente complemente lo que no pueda tener o, o, o termine ayudando a que la fórmula se se fortalezca ante el electorado. Daniel, en títulos te pido que mmm, si ganas la presidencia, si ¿sí? entradas el 1 de marzo del 2020 a casa de gobierno, tres medidas mmm, de fuerza, así firmes, que serían, bueno, por esta. Medidas eh, en, en forma grosa, no digamos, este por este camino, tres líneas de acción. Lo que pasa es que, bueno, primero, yo lo, lo primero que me voy a encargar, y de antes, en el caso que yo llegue a ganar la, las internas y después la Nacional, que hay que ver qué pasa con ambos temas, eh, lo primero que voy a hacer es tratar de formar un equipo. Equipo. Este, yo no creo en, lo, en los gobiernos formados por representantes de partidos políticos que es, casi que representan su partido y no el colectivo. Lo hice en la intendencia, lo avisé antes y lo hice. Además, hubo un grupo, un querido grupo de compañeros que me decían: no, no, yo no quiero ese que tú me dices, pon este o este. Y yo, los dos, esas personas, veían que eran gente muy loable, valiosa, pero que no, era, no tenían el perfil para trabajar en equipo. Yo, como yo digo, no quiero estrellitas, quiero obreros que se remanguen la manga y que estén dispuestos, no importa cuál sea su origen partidario, a trabajar por el proyecto y, y para cumplir las metas, sabiendo que ningún tema es de, de, es de nadie. Un tema puede ser, tener más incidencia en este ministerio, pero requiere trabajar con estos cuatro y para, para lograr solucionarse. Y es bueno que otras visiones, por ningún tema tampoco tiene una sola visión para hacerse mejor las cosas. Es bueno que estén los diferentes aportes lo hicimos en la intendencia y yo eso más muchas compañeras y más muchos jóvenes fue determinante yo creo en haber logrado armar un equipo tan fuerte que se remangó, que tuvo errores, pero aprendió, que corrigió, que hoy tenemos una intendencia donde se trabaja muy transversalmente, muy transversalmente, que se hace gestión por proyectos y que ha logrado una inversión récord en la historia de la intendencia y además con tres años de superávit. Este, y, hay, y no solo eso, sino que eh, logramos no solo no aumentar los impuestos, sino recaudar mejor con políticas de promoción, de ponerse al día de un poco, sino que además nos mandamos el lujo ya que hablamos de impuestos, de no subimos un solo impuestos y la única vez que hicimos algo fue para bajarlos, como fue la tasa general el año pasado, que al quintil de propiedades de menos valor le exoneramos toda una cuota de la tasa general y al otros 80% le exoneramos media cuota de la tasa general. Así que lo primero para mí es el equipo, créeme, es y además tenemos pasaba la intendencia, ahora pasa bastante menos y ojalá se continúe y pasa en el estado que cada son, son chakras y no pueden ser chakras. Yo creo más en los gabinetes transversales, el gabinete productivo, el gabinete de la seguridad, el gabinete del desarrollo social, el gabinete de la innovación, o sea, creo más en gabinetes transversales donde se trabaja en equipos que en eh, un, 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 un ministerio que no, donde nadie se mete, solo que solo es que ministro. Es más, voy a tratar de trabajar para que no sea más un presupuesto basado en incisos. ¿Qué es el inciso? Es el área de este ministerio hay que discutir cuánto va país a área, en vez de trabajar en base a programas, porque seguramente la parte social involucra. Ministerio de Seguridad Social, y Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, y Ministerio de Salud, al menos. ¿Entiendes? Ahí vas a tener posibilidad de, de que los, corros, los fondos se puedan correr según la necesidad. Totalmente. Porque lo que importa... Y es la... lo que no pasa con el tema como está hoy el presupuesto. Exacto. Tú lo entendiste perfectamente. Lo que importa es el resultado, que, que ese problema se solucione. Y entonces hay que buscar optimizar, eh, el, 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 digamos, la, destinar los recursos en base al, a que se cumplan las metas. Y seguramente vas a encontrar que hay temas, los hay, los tenemos menos determinados, que se repiten, que están en más de un ministerio. Cada uno tiene su estructura, su gente trabajando, y a veces los objetivos de cada una de esas áreas que tienen el mismo tema, como es el caso del agua, ¿no? eh, cada uno de esos eh, tiene objetivos que a veces hasta colindan, o sea, que a veces que compiten. ¡Epa! Estamos todos locos. De repente hasta ahí logramos ahorrar algún peso buscando unificar y buscando transversalizar. Aparte de la austeridad, que no, para mí no es un problema de shock. La austeridad es un problema ético que debe tener desde el presidente de la República, los ministros, hasta el funcionario de menor grado público, porque cuando uno maneja recursos públicos, que cualquiera de estos que yo te dije, el funcionario público de menor grado, hasta el presidente de la República, somos servidores públicos que tenemos, estamos manejando dinero de la gente y por lo tanto uno tiene que ser austero y lograr que, medir que, lo que para lo cual se gasta la plata obtiene el resultado esperado. Y entonces, en ese marco, yo creo que son parte de las cosas que, bueno, esperemos que nos ayuden a, a, a bajar el déficit fiscal. Daniel, muy amable, gracias por estos minutos. Bueno, vamos arriba, muchísimas gracias a ti, un abrazo grande. De esta manera, recibíamos aquí en Descubrir Electoral 2019 al precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. De visita por Tacuarembó, y así estuvimos charlando sobre sus propuestas, sus planes y también la situación de este norte. Gracias por acompañarnos, los espero dentro de siete días, tanto en la radio como por supuesto en el canal, para compartir otra entrega de este Descubrir Electoral 2019.